Bueno, aquí podemos ver cómo a Wendy Guevara le volvieron a hacer un comentario desagradable en su contra y una discusión o mini discusión. Estaba Emilio, Nicola y Wenchist Guevariux y de repente salió el cobre o sacaron el cobre en este caso, ya que de repente dijo Emilio: Es que estamos así por culpa de Sergio y, o sea, Wendy siempre te está diciendo cosas, Nicola, y tú nunca le has dicho nada. ¡Auch! Después de eso empezaron a generar mucho contenido refiriéndose uno hacia el otro, tirándose con todo, pero cuando digo con todo es con todo. Se tiraban piedras, se tiraban de todo, o sea, literalmente de todo. Emilio empezó a mencionar que ser chica trans está bien, que no está mal, que habían hecho ciertos comentarios, que Sergio, y pues sí, si mal no recuerdo... Como tres veces lo mencionó Sergio, que no estaba listo el público para que una chica trans ganara este reality show, que un show en general no estaba listo. Después de eso ya empezaron a tirarse de que no, tú no hiciste eso, tú hiciste lo otro, quiero que te eliminen, el viernes te vas a ir, Wendy haciéndose la víctima, etc. O sea, literalmente aquí todos los que tienen para perder son todos. Y o sea... Literalmente no ha pasado nada en el debate y ya se están diciendo cosas. <laughs> no sé por qué, pero pues ellos lo quieren hacer así. Siento que son nervios, siento que no se quieren ir. Primeramente decían no, que sí, el que se vaya. Y pues siendo sinceros, no es así. O sea, todos quieren luchar por ese premio y está bien. O sea, son individuales y cada quien juega o lucha por lo que quiere. Dime tú, ¿qué opinas? Recuerda suscribirte, compartir y darle like. Nos veremos. Chao, chao.